L'Ajuntament crearà una nova unitat amb la col·laboració de les entitats socials per lluitar contra els desnonaments i intentar arribar a donar solucions a tots els afectats. El consistori es mostra obert a totes les idees per lluitar contra el veritable problema de fons, la falta d'habitatge públic a la ciutat. Ya que no podemos cambiar la ley, al menos vamos a intentar acompañar más a las familias, buscar más alternativas, estar en los momentos más duros al lado de ellas, poner un poco los cimientos de un nuevo servicio que queremos que sea gestionado por entidades del tercer sector, que atienda a las familias en situación de desahucio y que las pueda acompañar y que refuerce el trabajo que hace el ayuntamiento. Y yo considero que nos estamos esforzando en dar respuesta a la gente a la que van a desahuciar. Pero, por supuesto, las ideas que aparezcan van a ser bienvenidas y las vamos a incorporar si tenemos posibilidad de hacerlo, siempre. Cada setmana es dicten una desena d'ordres de desnonament. A molts d'aquests aixecaments s'hi troba una solució d'emergència i en d'altres una actuació alternativa si abans s'ha pogut fer tota una feina de prevenció. La mejor solución es la prevención. Si a nosotros nos notifican con 7 meses de antelación que me van a desahuciar, nosotros como servicio de políticas sociales y como servicios sociales hacemos un trabajo previo a ese desahucio con más tiempo y nos podemos anticipar a la situación y dar alternativas. Hacer hincapié en eso, ¿no? En la prevención, en que las familias conozcan sus derechos, en que conozcan que como cuanto más tiempo tengamos para trabajarlo todo, más posibilidades hay de, entre comillas, de éxito o de evitar más dolor. L'any passat, i com a d'altres ciutats, Terrassa es va veure desbordada pel miler de desnonaments que els jutjats van dictar. Amb tot, a 700 d'aquestes ordres s'hi va trobar una solució.